que más cerca puede estar de nosotros. Es así. Lo más seguro que tiene el ser humano que nace, crece y en múltiples casos reproduce es que va a morir. Claro. A otra cara de la moneda. Claro. Lo que no sabemos es cuándo, ni cómo, ni dónde. Así es, señor. ¿Qué circunstancias? Sí, señor. ¿Usted se preocupa por mantenerse sano, saludable? Es así. Hacer las cosas de manera correcta. Así es, señor. E incluso dentro de esas situaciones y circunstancias positivas para su cuerpo, puede encontrar la parca en un momento determinado. Es así. El caso en cuestión es lo sucedido a nuestro querido Marcos Díaz recientemente. Cuidado ahí, Julio, ¿qué me vas a decir de Marcos? Hey. Que hizo contacto de manera imprevista con uno de los peces más venenosos del mundo, el pez piedra, y vio su vida pendiendo de un hilo. Explícame eso, Julio. Así como usted lo acaba de escuchar, señor. Pues esa experiencia la vamos a compartir con el protagonista de la misma, Marcos Díaz, que está con nosotros vía Zoom. Establecemos conexión con este gran nadador de ultradistancias, Marcos Díaz, con nosotros. Muy buenas tardes, Marcos. Saludos a todos. Qué alegría. Primero, darle gracias a Dios porque has podido sobrepasar esta situación tan lamentable. Damos gracias al Todopoderoso y al Altísimo que has tenido, nos has prestigiado con tu presencia y quieres contarnos parte de esta historia que a muchos horrorizó y que el país entero inmediatamente se levantó a saber qué había pasado con Marcos Díaz. Bueno, muchísimas gracias, contento de compartir con ustedes, bueno, lo que fue mi experiencia, que espero que pueda obviamente ayudar a prevenir, a cómo actuar en el caso de algún contacto con alguna especie tóxica que habita en nuestras playas. Y pues como algunos han visto en las noticias, estaba como una persona muy consciente de cómo evitar riesgos. Nunca pongo los pies en la superficie, no, en el fondo del mar. Okay. No se pone, a menos que usted vea arena, porque si es coral, rompe los corales y daña el entorno marino. Si es piedras, puedes tener posibilidades entre, digamos, que una dolorosa no riesgosa, pisar un erizo, puedes pisar un área donde esté una morena que te pueda morder, sí. Puedes pisar un pez león que también tiene toxina, y en el peor escenario es pisar un pez piedra, que fue el caso a muy escasos pulgadas de agua de la orilla. Wow. Cuando yo voy a pararme y pongo mis pies consciente de que no me puedo parar para caminar, sino pararme ya para salir del agua, sí. Piso y creo que es un vidrio que he pisado. Pensé que era un cristal, alguna botella rota o algo. Está algo incómodo. Le digo a mis compañeros que están afuera, mira, parece que acabo de cortarme. Cuando me limpio con agua en mi carro, sí. Y no me siento una herida, yo de inmediato vino a mi mente por el dolor. Yo dije, pisé un pez piedra. Y obviamente sabía y conocía de que el protocolo inmediato es meter el pie en agua bien caliente, y lo que atino a hacer es a uno de los chicos que están allí cuidándonos los carros, de los muchachitos que viven, sí, cerca del lugar, es decirle, ven, llévame urgente a el barrio en alguna casa que me puedan calentar agua para meter el pie, que es lo que se trata como la urgencia inmediata. Allí cuando llego, vamos a decir, la hermosa experiencia de tener a varias señoras que estaban en sus casas lavando, todas calentando agua en las diferentes cocinas para ayudarme, meto el pie y entonces le escribo a mis amigos que estaban en la playa también, le digo, mira, no fue un vidrio, fue un pez piedra, avísale a los demás porque estaba muy en la orilla para que estén todos prevenidos. Ya mi amigo venía de regreso a la capital, okay, y es cuando, en vez de él responderme mi WhatsApp, él le llama a un doctor, al doctor Pedro Iván Peralta, de Corazones Unidos, intervencionista, ¿cómo se llama? Internista, y él le dice a mi amigo, un pez piedra, devuélvete, devuélvete. Y entonces el amigo mío se devuelve, a los pocos minutos me llama, me dice, voy de camino, y me va mandando el protocolo que hay que hacer. Una de las cosas, indicaciones que dijo el médico fue, cero traslados, no hay ni helicóptero ni ambulancia, el tratamiento hay que hacerlo allá. Okay. En ese momento, yo le pido a Esteban, que es el jovencito que está acompañándome en el barrio, corre hacia la emergencia del hospital e indaga
si allí hay suero y cortisona, que es lo que había leído que se pone, para que me puedan atender. Él se va corriendo. Cuando él me devuelve la llamada, me dice, sí, Marco, ven rápido que te van a atender. Yo no podía ni pararme ni manejar. Yo me sentí ahí preocupado. Y es justo cuando vi el location que mandé a mis amigos, llegan. Y entonces yo recuerdo que yo iba tomando el tiempo que tenía con el pie en agua caliente. Y recordaba que recomiendan 45 minutos, una hora. Y cuando ellos me ven, yo les digo, nada más tengo 20 minutos en agua. Como creyendo ver si me tocaba quedarme más tiempo con el pie en el agua. Y de la manera que ellos me ven, ellos dicen, tú no vas a durar un minuto con un pie ahí todavía. Me levantan, me cargan sentado y me llevan entonces al hospital, donde recibí atenciones de primera, donde de inmediato me canalizaron con suero y empezaron a inyectar medicinas intravenosas. Recibían, gracias a Dios, yo digo que todo sucede para bien, porque si el ego de algún médico encargado no quiere recibir lineamientos del médico de la capital, el que se perjudica es el paciente. En ese caso fueron muy amables con recibir las orientaciones y aplicar los medicamentos. Poco después el doctor Peralta se comunica con una clínica en Boca Chica y llegan el doctor Félix de los Santos y la doctora Nicole Caro, quienes, gracias a la benevolencia de la doctora encargada de la emergencia del hospital, le permite asumir el liderazgo. Él pregunta qué me habían puesto, cómo me lo habían puesto, aumenta las dosis significativamente y pasa a cortarme la planta del pie para limpiarme de cualquier posible bacteria, toxina, partícula que se haya quedado. El pez piedra no deja espinas. El pez piedra, si uno lo no ataca, si uno lo pisa, clava sus espinas dorsales. Y recuerdo que cuando no me veo la herida, pienso lo peor y veo tres puntitos simétricos. Y ahí fue que yo dije, pez piedra de inmediato. Ahí te, correcto. Ok, preguntas tenemos aquí en nuestro panel, pero de entrada te digo, Marcos, primero establecer qué estabas realizando en esa área de Boca Chica. Tú dices que fue a menos de 10 pulgadas donde pudiste hacer contacto, lamentablemente, con esta especie marina. Y si es cierto que fue necesario cortarte y sacar sangre de donde estaba la punzada. Le explico, sí. No fue en Boca Chica, okay. Fue en el municipio de Boca Chica, en una playa que se practica el deporte del surfing, okay. Muy conocida como La Boya. Queda literalmente contigua al megapuerto de Caucedo. Claro. Y es una playa de fondo rocoso, por las buenas olas que tiene. Tenemos una comunidad surfista que vamos de madrugada, salimos del agua 8:15 y regresamos a la capital para integrarnos en las labores. Y fue justo allí. Y donde, por el temor de cualquier posibilidad que existe en las especies marinas, que existe en las rocas, uno llega casi hasta la orilla para desmontarse la tabla y pararse. Ok, eso es lo algo que uno tiene muy, muy previsto. No obstante, nunca me imaginé que a tan poca profundidad me iba a topar. Bien, vamos a hacerlo en orden, muchachos, para que podamos tener una dinámica rápida. Eso es bueno de que Marcos haya hecho la aclaración de que no fue en la playa. Porque mucha gente que creen que fue en la playa, sí. Y yo entiendo que eso podría perjudicar a la República Dominicana, claro. A nivel del turismo internacional. O sea, qué bueno, Marco, la aclaración que tú haces. Así es, y recuerden que toda playa que usted visite y se vaya a bañar, a caminar, siempre fíjese que usted pise en arena. Los riesgos son el mínimo cuando usted, como la playa de Boca Chica, que es totalmente libre de cualquier roca o coral, en su gran extensión, es una playa totalmente a salvo. Cuando no se recomienda pisar donde usted vea rocas o corales. Como dije al principio, puede romper los corales y el ecosistema, y si es piedra se puede encontrar con alguna especie que le cause dolor, y en este caso una toxina que hay que tratarse de manera inmediata para evitar posibles consecuencias que le puedan poner sus órganos vitales en riesgo. Bien, Elizabeth. Saludo, Marcos, qué bueno escucharte con tanta energía después de pasar por este proceso. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a mi querido Pedro Iván Peralta. Pero, Marcos,
Todos sabemos la gravedad de este pez piedra. Según tengo informado, hay consecuencias después de como ansiedad y otro tipo de cosas. ¿Ya tú rebasaste ese proceso o tienes que estar en alguna observación después de las 48 horas? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es muy importante entender la diferencia de las especies por países. Si uno busca en la web y busca el pez piedra de Australia, es mortífero, fatal, si no se inyecta un antídoto inmediato. El nuestro no tiene tan alta toxicidad, pero sí la toxina van a atacar el sistema nervioso y pueden poner tu vida en riesgo. En mi caso, teniendo conocimiento de dónde, de nuestra experiencia en el mar, sí, sabía que tenía que de inmediato ponerle pie en agua caliente, porque es lo que detiene que el veneno corra. Y luego el tratamiento que se me puso fue intravenoso con altas dosis de cortisona. Y respondiendo a tu pregunta de qué sucede después, el médico, el doctor Peralta, me dijo ayer estar libre, desde ayer en la tarde, cualquier peligro. No obstante, cuando me abren, el pez no deja heridas. El pez hace punzones, pero querían abrir para limpiar y drenar sangre limpia para no dejar cualquier bacteria o toxina que pudiera empeorarme. Y hoy día yo estoy muy bien, gracias a Dios. Lo único que tengo, obviamente, una sutura en la planta del pie que me va a dificultar caminar en los próximos días. Marcos, aquí Miguel Ángel Herrera, agradecele a tu padre que me trajo tres muchachos. Ah, bueno. Hay una pregunta que no se puede quedar. ¿Tiene consecuencias a través del tiempo esa situación que viviste o solamente finaliza todo ahí? El doctor me dice que finaliza todo ahí porque atacamos a tiempo. Sí, yo recuerdo muy bien que evidentemente le explicaba los síntomas que tenía, yo temblaba, el dolor ya no era en el pie. A los 35, 40 minutos de la picadura, yo estaba temblando y no era de escalofrío, no era no, como si temblara de fiebre o algo. Era un temblor involuntario del cuerpo completo y me vi feo, o sea, fue un dolor que yo nunca en mi vida había experimentado, un dolor en el cuerpo completo, no en el pie, era en el cuerpo completo. Yo me revolcaba en la camilla sin entender lo que pasaba y gracias al apoyo de mis compañeros que estuvieron allí, a los doctores que estaban desde la capital mandando, al doctor de los Santos que llegó a atenderme, fue luego de unas 2 horas y media que yo pude como volver en mí, incorporarme. Y fue donde entonces me trasladan entonces a Corazones Unidos para confirmar que continuaron con unas dosis menores de los medicamentos hasta ya darme el alta el día de ayer en la tarde. Bien, nosotros queremos agradecer a Marcos que ha compartido su experiencia a través de nuestro medio. Primero darle gracias a Dios que tiene a Marcos tranquilo y feliz y vivo compartiendo esta experiencia. Es que bueno que él extrapola y pone de manifiesto esta situación para que si le sucede a alguien que no tiene el conocimiento, sepa qué hacer en un momento determinado. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Y lo que estamos tratando ahora es de tratar de con las autoridades confirmar que un protocolo de qué hacer esté en todas las emergencias de los balnearios con estas características y que sean señalizados con letreros en los lugares rocosos. Cuidado, puede habitar el pez roca. Si le sucede una pinchazón, ir hacia la emergencia más cercana. Uno de los elementos que decía muy claro es que tiene que atender de inmediato. La naturaleza, el ser humano te diría, si estás en un pueblo, me voy para la capital, y hemos escuchado casos de personas que se desmayan en el camino y que la recuperación puede ser más tardía. Bien, muchas gracias Marco por haber entrado en contacto. Gracias a ustedes. Y compartir tu experiencia. Gracias Marco. Felicidades y gracias. Un fuerte gracias abrazo a todos. Gracias a ustedes. Transición. Gracias Marco, las alpargatas marinas nos ayudan. No descalzos en las playas. Julio, estoy contigo y con Oscar. La vida es un balance y un equilibrio perfecto. Y por